Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Saludos a mis amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Hello a mis hermanos y amigos de la República Dominicana que nos están viendo por VTV, Canal 32. De Altiz y de Claro, también por TVO, Canal 49, la nueva imagen de la televisión en la República Dominicana, 58 y 68 de Claro y Altiz. Saludos a mis amigas y amigos de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa, La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único programa producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie con energía positiva para llevarle a cada uno de ustedes este importantísimo programa. Programa que cada día, gracias a ustedes y a papá Dios, el nivel de audiencia, la gente le encanta este programa, muy contento con nuestro presidente Jorge Rodríguez, nuestro equipo de producción de los titulares, tanto aquí como en la República Dominicana, tanto aquí en Nueva York. Es un equipo fuerte, es un trabajo duro, pero lo hacemos de corazón para cada uno de ustedes. Vamos inmediatamente a nuestro departamento de prensa. Ahí está don Jorge Rodríguez, don Víctor Jiménez y la siempre cariñosa. Ya se ha pegado, todo el mundo me está llamando que quiere conocer a Lesa. Vamos inmediatamente con los titulares. Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. El presidente Luis Abinader aclara que República Dominicana no pagará por nuevos hospitales en Haití. El gobierno dominicano construirá 28.000 viviendas para familias de recursos limitados. República Dominicana notifica 1.595 nuevos contagios y una muerte por COVID-19. Reinaldo Pared Pérez pide lo excluyan del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana por razones de salud. Un incendio devora fábrica de papel en el sector Villa Juana del Distrito Nacional. En Estados Unidos, el Congreso pide activar la destitución de Trump pese al rechazo de Pence. En Santo Domingo, la Fundación de Institucionalidad y Justicia cuestiona nuevas multas por la violación del toque de queda. Diputados del Partido de la Liberación Dominicana critican actuación de la Policía Nacional y escala de multas por el toque de queda.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa dice que la Cámara de Cuentas ha obstaculizado la investigación de Odebrecht. El ministro de Economía, Miguel Seara Jatón, advierte el que robe y crea que saldrá impune, se equivocó medio a medio. Una de las plantas de Punta Catalina está fuera de servicio desde el 2 de enero. José Tomás Pérez dice que Danilo Medina debe ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, sin rebatiñas. En República Dominicana, la Cámara de Diputados modifica ley de compras para adquirir de urgencia vacunas contra la COVID-19. Reducen las exportaciones dominicanas hacia Haití, crecen hacia Puerto Rico. La Junta Central Electoral y la Fundación Internacional para Sistemas Electorales firman un memorándum por elecciones justas y libres en el 2024. En Estados Unidos, Pence descarta invocar la enmienda 25 para destituir a Trump. En Estados Unidos, legisladores dan positivo al COVID-19 luego de disturbios del Capitolio. Estados Unidos comenzará a exigir una prueba de PCR negativa de COVID-19 para entrar al territorio americano. Excelente, excelente trabajo a nuestro departamento de prensa, ¿verdad? Muchas informaciones, muchas noticias, pero voy a comenzar con la última, que es que a partir del 26 de enero, toda la persona que entre aquí a los Estados Unidos, sea residente, sea ciudadano, tiene que tener una prueba PCR negativa para poder entrar aquí a los Estados Unidos. Ya lo saben, y es estricta, se le está avisando con tiempo. Si usted viene de República Dominicana, usted está allá después del 26 de enero para entrar aquí a los Estados Unidos, tiene que tener su prueba PCR negativa para entrar aquí. Se la van a pedir en inmigración, y si usted no la tiene, va a tener sanciones y posiblemente no la va a pasar muy bien aquí en los Estados Unidos. Oigan bien, aquí no es la República Dominicana. Vamos a hablar claro. Porque en la República Dominicana te dicen que tú tienes que llevar la prueba PCR negativa. Cuando tú llegas al aeropuerto, ni te la piden, ni nada. No te la exigen. Y nosotros eso lo hemos podido comprobar. Aquí no, así que ya ustedes lo saben. Este país no juega con eso. Para usted entrar aquí, sea residente, sea ciudadano, sea de paseo, tiene que traer una prueba PCR negativa. Así que ya lo saben. No van a subir ni al avión. Estén claros en eso, porque aquí este país no relaja con eso. Así que quería ponerla ahí de nuevo, Víctor, porque a veces no, que yo no lo sabía, que mírenlo ahí. Esa es la información, el informe turístico se lo estamos dando a ustedes aquí en el día de hoy como primicia para que ustedes estén conscientes que a partir del 26 de este mes, ustedes para poder entrar a los Estados Unidos tienen que tener una prueba PCR negativa. Señores, me gustó mucho esto de Mike Pence, me encantó. Los hombres leales querían que él pusiera en un juicio político al presidente Donald Trump, y él dijo que no, se negó. Pence dijo que no, descartó que invocar las enmiendas 25 para destituir a Donald Trump. Y esas son las cosas que a veces uno lo tiene. Me gusta exaltar la lealtad en la persona. Donald Trump se sentía muy mal porque él fue a cumplir con un deber el día que estuvo en el Capitolio, ¿verdad? Cuando él estuvo ahí en el Congreso, él tenía que ir porque quien preside la Cámara del Senado es el vicepresidente.
en una votación el vicepresidente tiene que votar. Y él fue a cumplir con su responsabilidad, pero nunca, como dijo el mismo Donald Trump, que él fue a traicionarlo. Y ahora se lo demostró con un acto de lealtad. Señores, sigue el COVID-19 en la República Dominicana. Siempre el contagio está cada día subiendo más sobre el COVID-19. Lo único que tenemos que ser sinceros, el asunto de la muerte se ha controlado en la República Dominicana. Eso es muy importante con relación al COVID. Ahí está, República Dominicana notifica 1.595 nuevos contagios, pero solamente una sola muerte por el COVID-19. Hasta ahora, el índice de mortalidad han sido controlada en la República Dominicana. También, señores, algo muy importante es las nuevas viviendas que va a construir el presidente Luis Abinader. Yo creo que el presidente está cumpliendo o está tratando de cumplir punto por punto lo que él prometió en campaña, en su programa de gobierno. Construirá 28.000 viviendas para familias de recursos limitados. Lo único que le vamos a pedir al presidente Luis Abinader, que no se vaya a hacer lo que se acostumbraba siempre en la República Dominicana, sino que en verdad esta casa, esta vivienda, lleguen a personas de recursos limitados. Yo creo que los muchachos nos tienen un video hablando sobre esto, porque esto es muy importante, señores. Allá hay una necesidad, una falta de vivienda en la República Dominicana terrible, terrible. Yo oigo decir que son de que 100 mil, que otros dicen que son 1 millón, pero para mí hacen demasiado, falta demasiado vivienda en la República Dominicana. Y yo creo que ese programa del presidente Luis Abinader de construir 28.000 viviendas para personas de recursos limitados es muy importante. Vamos a ver el video, vamos a ver el video que nos enviaron los muchachos. Sí, vamos a enviar el video del presidente tratando. Yo oí ahí que se está hablando de que con la gente va a pagar 3.600 pesos mensuales para pagar esa vivienda y va a ser de ellos. Un plan muy, muy, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver, muy interesante. Vamos a ver. Ingeniero Michel Elash, director de la Comisión Permanente de Titulación, doctor Mérido Torres, Gloria Reyes, doctor Holguín, administrador del Banco Reserva, Samuel Pereira y Julio Peña también, coordinador de la Comisión de Inmobiliaria Fideicomiso. A todos los altos funcionarios del Banco Central presentes, del gobierno central presente, que nos acompañan, amigos de la prensa, amigos y amigas. Es un placer y un gusto saludarle esta mañana a todos y a todas, y sobre todo poder compartir con ustedes un tema fundamental para nosotros, que es la política que el gobierno de la República Dominicana tiene en materia de vivienda. Algo tan importante para cada ciudadano y especialmente para cada mujer dominicana. No podemos olvidar por más tiempo que nuestra Constitución manda al gobierno facilitar y garantizar las condiciones de acceso a todos los dominicanos a una vivienda digna. Este es uno de los propósitos fundamentales que nos hemos marcado como meta alcanzar en esta legislatura. Impulsar todas las acciones y acelerar los pasos que permitan garantizar el pleno derecho de nuestra Constitución, que nuestra Constitución consagra para todos los dominicanos y dominicanas. Y por eso hoy estamos aquí, para enfrentar los elementos de esa política nacional de vivienda que conducirá los esfuerzos públicos y privados para lograr este objetivo. Hoy le presentamos el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. Este plan se trata de un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sostenido del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda
ya construida. Hacer progresar a la República Dominicana, mejorar su calidad de vida hacia el futuro, es lograr que las familias de nuestro país cuenten con la posibilidad real de acceder al elemento más importante de todo patrimonio, su casa. Y que ésta se encuentre en un entorno seguro, confortable y digno, es también una meta que queremos conquistar. La estrategia de este plan que hoy presentamos se articula en tres ejes: renovación urbana, mediante la financiación pública y privada, facilidades de crédito a las familias dominicanas para el acceso a su primera vivienda y asesoramiento y seguimiento para la compra. Pero quiero advertirles que este nuevo plan... Excelente, excelente. Yo siempre he llevado eso en mi mente porque desde pequeño he escuchado a mi papá, don Pedro Aguiar. Siempre nos ha dicho a nosotros, el hombre que no tiene su casa, el hombre que no tiene un techo, no es hombre. Lo más importante es usted tener su casa. Y esa es verdad, es el sueño donde usted pueda meter su llave. Es una realidad. Y estoy ahí con el presidente Luis Abinader de darle la oportunidad a muchas personas en la República Dominicana de tener un sitio donde usted meter su llave, de usted tener su casa. Así que gracias, presidente, con ese comienzo de esas 28 mil viviendas para personas pobres. Eso es una cosa muy, muy importante. Señores, el presidente Trump hizo su comentario y mientras el presidente Trump, que lo vamos a ver ahora, hace su comentario sobre el juicio que se le quiere imponer, también el presidente Biden está haciendo su trabajo y anunció su equipo económico, que es lo más importante que puede tener ahora mismo cualquier presidente que tenga un país. Porque la crisis sanitaria con la vacuna va a desaparecer. Ahora, la crisis económica, siempre se lo he dicho a ustedes, va a ser mucho más fuerte que la crisis sanitaria. Y para eso... que hay que tener buenos gerentes y tener un buen equipo económico. Pero vamos a ver primero al presidente Donald Trump. Adelante, muchacho. Absolutamente ridículo. Así ha calificado Donald Trump el anuncio de los representantes demócratas de iniciar un proceso de destitución en su contra a 7 días de que acabe su agitado mandato. Antes de tomar un vuelo hacia Texas, el inquilino de la Casa Blanca ha dicho: no queremos violencia. Nunca violencia. No queremos absolutamente ninguna violencia. El impeachment es realmente una continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política. Es ridículo, absolutamente ridículo. Este impeachment está generando mucha rabia. Es terrible lo que están haciendo. Los demócratas acusarán al mandatario de incitación a la insurrección por su papel en el asalto al Congreso el pasado 6 de enero, que se saldó con 5 fallecidos. Durante un mitin con miles de seguidores frente a la Casa Blanca, el mandatario les invitó a acudir al Capitolio con el propósito de impedir que ratificara el resultado de las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre. Según el FBI, seguidores fanáticos de Donald Trump podrían realizar protestas armadas en los próximos días. Presidente, ahí también el presidente Donald Trump pidió que no violencia, no violencia, está llamando a la paz, está llamando a la paz en esta recta final. Este debió ser su discurso hace tiempo del presidente Donald Trump, un hombre que tiene ahí, como dicen, en su manga, en su bolsillo, alrededor de 74, casi 75 millones de personas aquí en los Estados Unidos, señores, que es mucho, que votaron por él. Debió mantener ese discurso desde hace tiempo para tener posibilidades de volver en el 2024. Pero el Twitter y las cosas no tuvo un manejo muy apropiado. Vamos a ver al presidente Biden haciendo lo que se tiene que hacer. Dio a conocer su equipo económico. Adelante. Ay, vamos a ver a Joe. Un par de cosas. Cuando todo esto haya pasado... responderé a preguntas después de los anuncios de hoy, pero permítanme expresar mis condolencias a la familia de
el policía del Capitolio, Sidney, quien murió en el cumplimiento de su deber. Nuestras condolencias, nuestro pesar, están con su familia y los responsables tienen que responder por ello. Pero hoy me complace anunciar a los miembros más recientes de nuestro equipo económico. Y con el anuncio, me complace decir que hemos concluido la conformación del gabinete, dejando lo mejor para el final. 24 hombres y mujeres excepcionales que pondrán a nuestro país en marcha nuevamente y van a restablecer la confianza en nuestro gobierno. Y todos ellos están listos desde el primer día para hacer su trabajo. Este es el gabinete que les prometí y he cumplido mi promesa. Un gabinete que se parece a Estados Unidos, que aprovecha todo el talento que tenemos en nuestro país, un talento inmenso, es un gabinete histórico. Este será el primer gabinete que haya sido integrado por un número igual de hombres y mujeres. Será el primer gabinete en la historia donde la mayoría de los ocupantes son personas de color, y hay más de una docena de nombramientos históricos: el primer secretario de defensa afroestadounidense, el primer miembro del gabinete abiertamente homosexual y el primer indígena estadounidense miembro del gabinete. También hemos nombrado 50 nombramientos de alto nivel sujetos a confirmación, más que ningún otro presidente electo. Hemos hecho nuestro trabajo. He comenzado mi trabajo nombrando a estas personas y espero que el Senado actúe para confirmar a estos nominados pronto y de manera justa, especialmente para las nominaciones en Departamento de Estado, Defensa, Tesoro y Seguridad Nacional. Los nombré en noviembre. Dado lo que ha visto nuestro país en los últimos 4 años, en los últimos días, dadas las amenazas y riesgos en el mundo, deben ser confirmados lo más cerca posible del 20 de enero. Excelente, excelente su gabinete, un gabinete fuerte. Y eso es lo que yo siempre digo, los presidentes tienen que gobernar con su gente, poner su gente. Él trató de ser de a cada sector, porque eso es lo que los Estados Unidos, a los afroamericanos, a los hindú, a los blancos, a todo el mundo, lo puso en el gobierno, a los gays, a todo el mundo. O sea, el homogéneo, misceláneo, un gabinete totalmente misceláneo, mucho hispano. La verdad que quiero felicitar al próximo presidente, John Biden, con esa decisión de formar un gabinete tan excelente y con personas tan preparadas. Pero hay dos gente que le han caído encima a Donald Trump. Esa gente no es tan fácil. Allá en el Congreso, a Nancy Pelosi y el primer congresista dominicano, nuestro amigo Adriano Espaillat, que sabe de política. Y él sabe que es un enemigo fuerte. Él sabe que no es fácil dejar ese enemigo vivo. Porque si lo dejan vivo, puede en cualquier momento, con esa fuerza que se llevó el Partido Republicano, se llevó a todo el mundo, y hay que ser realista, gústele a usted o no le guste Donald Trump, el presidente Donald Trump, y Adriano Espaillat está jugando a cortarle la cabeza, al igual que la Nancy Pelosi, al presidente Donald Trump. Vamos a ver qué nos dice nuestro congresista. Estoy aquí en el mismo sitio donde estuve por la noche el día de 6 de enero, después de la violenta turba que asaltó la democracia aquí en el Capitolio. Vamos ahora a votar por la destitución del presidente Trump. Lo vamos a destituir por razón de que él no está en condiciones de ser el mandatario de esta nación. Él convocó, mandó esa turba para que secuestraran los congresistas como yo y le hicieran daño. Él convocó a esa turba y también la instruyó para que llegaran aquí y asesinaran al vicepresidente Mike Pence. Él no está en condición de ser este mandatario. Él convocó y dirigió esa turba para que interrumpieran el conteo de los votos solemnes del colegio electoral. Él no está preparado ni está en condiciones de ser el mandatario.
él dirigió, instruyó a esa turba para que se envolviera en actos de violencia que terminaron en 5 muertes, incluyendo 2 miembros valientes de la policía del Capitolio. Él no está en condiciones de ser nuestro mandatario. Por tal razón, vamos a votar por la destitución de Donald Trump. Por segunda vez, ningún presidente en la historia de los Estados Unidos ha sido destituido 2 veces. Él merece ser destituido. Esta vez contamos con los votos de los republicanos también, que entienden que esto es un pleito, una lucha por el corazón de nuestra nación. Le doy las gracias a ustedes, particularmente los que me han mandado mensajes de aliento, los que me han mandado oraciones, y siempre estamos considerando los mejores intereses suyos. Por esa razón estamos aquí, para preservar la democracia. Que Dios me lo bendiga a todos. Le habla su congresista, Adriano Español. Y un político acabado, es una realidad. Usted no puede dejar el enemigo fuerte, pues si lo deja fuerte, toda persona que leyó Maquiavelo sabe que esa fuerza viene para encima de usted. Era lo que yo decía ayer, que debe hacer el presidente Abinader con el Partido de la Liberación Dominicana, porque si lo deja fortalecido, eso va a ser un tormento que no va a ser fácil para el año 2024. Es una realidad y él tiene que estar claro en eso, como está la Pelosi, está ese gran estratega político que va a tener mucha fuerza después del día 20 de enero. Hay que decir la verdad, porque él se fajó y él me ha llegado al próximo presidente, John Biden, el congresista Adriano Espaillat. Vamos a comerciales, vamos a comerciales. Adelante, estudio. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Cibao Meat Products quiere que disfrutes de un sándwich con el delicioso jamón Indubeca y el queso campesino Sharp Cheddar. La combinación perfecta de sabores entre lo cremoso y lo suave, con el sello de calidad de Cibao Meat Products. Más de medio siglo de tradición y calidad haciendo los mejores productos, como el salami Indubeca, el salami campesino, la línea de salami Don Filo, el 100% salami de pavo Pavolami y otros más. Por eso te decimos que si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Otro beneficio de fibrasina es que fibrasina combate la obesidad, te ayuda a adelgazar, te ayuda a bajar de peso. Fibrasina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos, grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibrasina está diseñada para la gastronomía hispana, es tan hispana como tú. Fibrasina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa, incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias. Y hasta pintura de aerosol seca.
Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Fibracina, Fibracina, el sabor que me fascina. Fibracina viene en pastillas. Aquí está mi Fibracina en pastillas. Se puede tomar 3 por la mañana a las 10, 3 a las 3 de la tarde y después 3 cuando se vaya a acostar. Fibracina en pastillas. También se puede tomar su Fibracina en fibra de desayuno, una cucharadita con un vaso de agua. Si quiere también la puede ligar con jugo de naranja. O también la puede ligar con un poquito de leche, como ustedes quieran. Fibracina combina esta que es natural con cualquier jugo que usted tenga. Llame ahora mismo, si está en la República Dominicana, al número que está en pantalla, 809-688-3622. Llame a Joel, que él le hace su delivery y se lo manda allá a su misma casa. Fibracina, para que se ponga delgado, va al baño sin dolor, y también lo más importante, ayuda el colesterol y la diabetes. Ahora con este COVID-19, que esa diabetes le está dando fuerte a muchas personas, y la verdad que cuando lo agarra con el COVID es una liga como el aceite y el agua, no liga nunca el COVID con la presión alta, pero tampoco con la diabetes. Fibracina te ayuda a bajar la presión porque te limpia las arterias y así usted tiene mejor circulación, llega mayor cantidad de sangre al corazón, y por eso yo les recomiendo a ustedes que usen Fibracina. Y uno que usa Fibracina es el sultán Gabriel Balcácer. Para mí, no sé para ustedes, pero para muchas personas aquí en los Estados Unidos, el que más sabe de deportes. Adelante, sultán, con los deportes. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Saludos, buenas tardes. Yo soy Gabriel Balcácer y estas son las deportivas. Póngase cómodo que vamos a hablar de Lidón. La serie final, las Águilas Cibaeñas caen arrodilladas otra vez ante los Gigantes del Cibao. Anoche, en un partidazo de béisbol en el Estadio Cibao, las Águilas, defendiendo su casa, anotaron 2 carreras en la misma primera entrada. Pero no fue suficiente, porque los Gigantes del Cibao anotaron 6 y al final el marcador marcó 6-2 a favor de los visitantes. Y los Gigantes ahora se ponen 2-0 en una serie final al mejor de 7. O sea, el equipo que gane 4 partidos será el campeón de esta serie final. Hoy continúa la serie. Chris Ellis estará lanzando por el equipo de los Gigantes del Cibao. Andy Otero, que viene de las Estrellas Orientales, que fue elegido en el draft, ahí estará representando a las Águilas Cibaeñas hoy en la Loma de los Sustos. Me quedo con Otero y las Águilas Cibaeñas para ganar este partido y poner la serie 2-1. Las Águilas necesitan despertar. El bate de los aguiluchos no está saliendo en el momento indicado. Ayer, de las 2 carreras, una fue sucia porque el right field del equipo Moisés Sierra, del equipo de los Gigantes, no pudo dominar un batazo fácil de Villar, y esto llevó a De Villar a tercera con un triple. Pero no se siente el bate de las Águilas, no es consistente la mezcla, y es como yo le estuve diciendo anteriormente, el equipo de los Gigantes es un equipo que liga carreras. Las Águilas no supieron aprovechar la ventaja de 2 carreras anoche temprano, porque no es que no quieran, sino es que no están ligando. Y los Gigantes llevan ventaja porque se motorolizan en las bases. Creo que hoy las Águilas Cibaeñas tienen una ligera ventaja con Otero en la Loma de los Sustos y deben ganar este partido. Hay pocas carreras, a mi entender, en San Francisco de Macorís esta noche. Me quedo con las Águilas a ganar esta noche y con los Gigantes a ganar la serie. Ya veremos. ¿Qué sucede? Manténgase con nosotros. Hay más contenido.
Excelente, excelente, Sultán. Calidad, calidad. Vamos inmediatamente a un pequeño corte comercial. Bueno, dice el Sultán, a mi gente que está allá en la República Dominicana, las apuestas están abiertas. Dice el Sultán que le gusta para hoy las Águilas del Cibao. Vamos a comerciales. Ay, mamacita. Ella se prepara para su cita de esta noche. Mi amor, ¿hiciste la reservación para esta noche? ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hen y queso cheddar campesino. Una combinación perfecta de sabores entre tonalidades suaves y cremosas que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad Cibao Meat Products. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Para el mundo, el año 2020 pasará a la historia como un año difícil. Pero nosotros lo recordaremos como el año del cambio. El año en que con todo y mascarilla salimos a votar y decidimos romper con la impunidad, corrupción y desigualdad. Logrando por fin cambiar una justicia secuestrada por una libre de ataduras e independiente. El año en el que logramos que la salud dejara de ser un privilegio, convirtiéndola en un derecho para todos los dominicanos. El año de un turismo en pausa, que reactivamos con más fuerza, más pasión y más compromiso. El año en el que los Pérez Sánchez, al igual que miles de personas, podrán decir vengan a nuestra casa y decirlo de verdad. Esto es solo el principio. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Hola, soy el Dr. Polanco y quiero hoy darles las gracias por el apoyo rotundo que le han dado a Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, la fibra de la familia. Hoy le presento parte de la familia Fibracina. Tenemos antidiarreicos, antialérgicos, antigripales, antiácidos, medicina para los niños, los adultos, los ancianos, para toda la familia. A partir de hoy, pide Guardián, el guardián de tu salud, tan hispano como tú, en tu supermercado, en tu farmacia, en tu tienda favorita, Guardián, único en su clase. Seguimos con este programazo de hoy. Señores, cada vez que yo veo, escucho, leo, como lo que nosotros hemos visto en el día de hoy, sobre Punta Catalina, ustedes lo vieron ahí en la noticia de hoy, de que tiene desde el mes, desde el día 2 de este mes, Punta Catalina está, una de las plantas de Punta Catalina está apagada. Señores, cuando yo escucho eso, a mí los pelos se me ponen, sinceramente, porque es un abuso. ¿Vos me habéis visto la imagen de lo que salió hoy sobre Punta Catalina? Una de las plantas de Punta Catalina está fuera de servicio desde el 2 de enero. Entonces, yo no entiendo real y efectivamente que, y ahí le pido al equipo de auditoría que nombró el presidente Luis Abinader para que hagan la auditoría de Punta Catalina. Yo no me explico qué pendejada que hay con eso, con ese sistema energético, que cada vez que uno quiere investigar de qué pasó, la obra más grande que se ha hecho en toda la historia, lo he repetido aquí más de 20 veces, la República Dominicana, pagado con el dinero suyo y el dinero mío y el dinero del pueblo dominicano. Más de 3 mil millones de dólares, señores, que eso son todo el dinero del mundo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser, Dios mío, que vamos a seguir nosotros escuchando cosas así con esto de Punta Catalina y no se busca la solución a este problema? Hay que tratar de ver qué fue lo que se hizo ahí en Punta Catalina. Ahí hubo soborno, ahí hubo sobrevaluación de precios, ahí hubo, se hizo un lío ahí con los vicini, con los terrenos, esos terrenos ahí eran de los vicini.
Se han hecho un lote de pendejadas con el dinero del pueblo. Y hay un relajo con esto. Yo entiendo que ya hay tiempo suficiente, suficiente para ese equipo de auditoría que está auditando a Punta Catalina, de un dictamen y que le diga al pueblo dominicano qué es lo que está, qué fue lo que sucedió con el dinero del pueblo. No importa que caiga quien caiga, que caiga Danilo Medina, que caiga el procurador, que caiga todo el que tenga que ver con eso, pero el pueblo no puede seguir sufriendo este problema que se le vendió a nuestro país como la solución de los apagones y del sistema energético de la República Dominicana. Nosotros no podemos seguir todo el tiempo con esto. Esto hay que definirlo ya, presidente. Esto hay que definirlo y decirle al pueblo dominicano real y efectivamente cuánto salió Punta Catalina, su costo real. Hay que decírselo al pueblo, cuánto se le pagó a los vicini por esos terrenos. ¿Cuánto soborno? ¿Qué cantidad de soborno se dio la Odebrecht a un sinnúmero de políticos, diputados, senadores, gente del gobierno para Punta Catalina? Ya esto tenemos que saberlo. Esa auditoría tiene que estar ahí porque el pueblo está desesperado. Ahí tenemos hasta bonos soberanos que vamos a tener que pagar. Muchísimos intereses de dinero que se cogieron prestados para esa planta de Punta Catalina y no sale de un problema, que era la solución. Y ahora es otro problema más para el país. Aparte de toda la ceniza que tiene esa pendeja ahí, que tiene todo ese pues, de ahí de Nizao, todos esos ríos, una contaminación grandísima, que era una responsabilidad de la Odebrecht. Y ahora toda esa gente por ahí con los pulmones, tienen problemas de pulmones, están tuberculosos. Oye, pero venga acá. Viste, vamos a ir a comerciar. Yo quiero ver qué me dice el pueblo con esta pendeja ya de esta Punta Catalina. Porque ya hay que decirle a este pueblo, real y efectivamente, cuánto pagó el pueblo dominicano por este robo, por este atraco que se le hizo a nuestra población cuando los japoneses, los chinos, nos estaban haciendo esa planta por casi 900 millones de dólares y se llevó eso casi a 4 mil millones de dólares, y no sabemos todavía real y efectivamente qué es lo que hay por ahí. Qué jodida mafia que hay por ahí con esto del sector eléctrico de República Dominicana. Qué brega dan en las cosas eléctricas, del sistema, la generadora, y decir la verdad con la cuestión eléctrica. Yo no sé qué poder oculto es que está ahí en la República Dominicana detrás del sistema energético de nuestro país. Vamos a comerciar y vengo con la llamada, a ver qué dice el pueblo. El sueño americano, aquella gran meta que todos queremos alcanzar con esfuerzo y dedicación. La constante búsqueda del éxito y la felicidad a base del trabajo. En Pi Álvarez y Asociados compartimos contigo esa visión de futuro, poniendo a tu disposición más de 20 años de experiencia. Cuando decidas declarar tus impuestos, Pi Álvarez y Asociados. ¿Dónde está Papá Pedro? El que cuida tu dinero. 718-293-9090. Pi Álvarez y Asociados. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La grasa y la mugre se acumulan rápidamente. Deja de luchar y llama a la policía. Al Grease Police. El desengrasante mágico que limpia casi cualquier cosa. Incluso los que se han horneado durante años. El secreto es la fórmula super concentrada que emulsiona grasa, suciedad y mugre al contacto. Incluso equipos grasientos de restaurantes no son rivales para el poder de Grease Police. Es biodegradable y seguro de usar dentro y fuera de la parrilla. Grease Police limpia mucho más. Desde azulejos hasta llantas sucias. Y hasta pintura de aerosol seca.
Llama o visítanos online para ordenar una botella grande del concentrado Grease Police con garantía de reembolso por solo $14.99. Ordena ya y duplicamos la oferta. Solo paga un cargo por separado. Dos botellas grandes del concentrado Grease Police con garantía. Ordena ya. Llama al 1-800-987-5370. Así que llama al 1-800-987-5370 ya. Pues bien, señores, ponme el número telefónico ahí en pantalla, por favor, Víctor. A ver qué dice el pueblo aquí de inteligente de este programa. Las personas que siempre están al tanto, tanto en la República Dominicana como aquí. En la República Dominicana, 829-8351. Y aquí, 347-514-7784. Dame llamada, Víctor. Buena. Buena y santa tarde. Bueno, hoy se fue en punta, sonrisa en punta. Hermano, dígame qué vamos a hacer con esta planta, esta estafa que le han hecho al pueblo. Desde el 2 de enero hay una que está apagada. Qué relajo que hay con esto, dígame. Bueno, hermano, yo considero que el señor presidente de la República, Luis Abinader, tiene que castigar a esos falsantes, a esos ladronazos. ¿Comprende? A esos malditos gatos barcinos, pelacutanes, hay que meterlos para adentro y quitarles todos los millones que se han robado. Que le han robado al pueblo dominicano y al Estado dominicano. Hay que quitárselo. No solamente hay que meterlos para adentro 3 meses, no. Hay que meterle 100 años de cárcel y quitarle todos esos millones que le han robado al pueblo dominicano. Gracias, sonrisa, excelente. Estoy de acuerdo contigo, señor. Hay que decir, a ver, ¿qué pasó con Punta Cana? Gracias, llévate a sonrisa. Gracias, sonrisa, excelente. Hay que ser bueno. Buenas noches, hermano. Bueno, Víctor, dime, Víctor. Punta Catalina, una de las plantas apagadas. Que era la solución para que no se fueran los apagones en el país. ¿Qué vamos a hacer con eso? El presidente nombró una auditoría y estamos esperando que den el dictamen a ver dónde fue que se fue el dinero, todo ese dinero en esa jodida planta, que no hay, bueno, hermano, dime. Óigame lo que le voy a decir un algo. Yo voy de acuerdo con el señor Sonrisa. Óigame lo que le voy a decir un algo. Cuando se agarre y se atrapen dos o tres ladrones de esos grandes que están ahí con el dinero del pueblo comprobado, 1,000 ladrones pequeños se detendrán y se entregarán ante la ley de Dios y más nunca robarán. Pero mientras suelten a un ladrón de esos grandes que ha maltratado al pueblo y ha masacrado robando al pueblo, surgirán miles de ladrones pequeños y no habrá jueces que lo controlarán, ni a los pequeños ni a los grandes. Pero la corrupción se tiene que terminar empezando con los delincuentes, ladrones grandes, que le den cárcel para que se acabe la cosa. Víctor, dígame. Pero lo que a mí me mortifica es que yo no escucho a la gente del Partido Reformista, de la Fuerza del Pueblo, de las otras organizaciones políticas, atizar esto con respecto a Punta Catalina, porque parece que esta gente le regaron cuarto dinero a todo el mundo. Que ellos tienen también sus truquitos y muchas cosas que da ahí, que también tienen rabo de paja y no se quieren acercar. Gracias, Víctor, qué llamada. Gracias, Víctor. Señores, ¿qué opinan ustedes? Buena. Buena. Aguiar. Dime, hermano. Es sencillo. Ahí están los banqueros, la élite, que no quiere el progreso de nuestro país. No vayamos, no creamos más problemas. Esas son las gente que nos dominan y quieren verlo abajo. Que nosotros, que la deuda nos hunda cada día más. Por eso la corrupción, ellos promueven la corrupción en nuestros países, para que nosotros nos desarrollemos y seamos siempre unos súbditos de ellos. Pero pronto la gloria de Jesucristo con su reino va a venir y a reinar en este mundo y acabar esa vagabundería. Gracias, hermano. Tiene que haber un poder fuerte ahí, señores, sí. Buena. ¿Cómo está, caballero? Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Yo ando aquí en Nubrón, si le llamo a Rafael. Ese de lo mío, mi gente de allá, hermano, de New Jersey.
Dime, hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué mafia que hay ahí en el sistema energético que los políticos le tienen miedo? Yo no sé, como que no le dan, no lo hablan claro al pueblo con esto de... La justicia lo que tiene que corolar su café, claro. Bichara tiene que ver también con eso. Claro que sí, no, pero ese fue el primero, ese fue que engañó al pueblo, Rubén Bichara. Bichara y toda esa gente que se ha robado todos los cuartos del pueblo y están calladitos. Miriam además tiene que ponerse la pila con eso. Mire otra cosa, él puede dañar la presidencia de Luis Abinader, un hombre tan bueno. Mire la policía también abusando, también metiéndose la capa a saquear y hacer de todo. Eso no puede. El presidente tiene que tomar una medida porque es muy bueno Abinader, que se abre los ojos porque esa gente lo quiere dañar en la imagen de Luis. Esos policías, esa gente que se ponen en la pila también. La policía hay que reformarla. Hay que reformarlo entero. Porque están todos esos guardias, todos esos policías viejos ahí que tienen ahí 15 y 20 años mafiando y robando. Eso es una realidad. Mafiando. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Gracias, señores. Yo quiero que me investiguen qué se va a hacer con Punta Catalina. Adelante, que el presidente de este programa. Humberto de aquí de New Jersey. Adelante, hermano. Dígame, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esta mafia. Punta Catalina. Eso él, Luis Abinader sabe, él está esperando. Luis es un licenciado, no creas que es un pichocito, así como te lo han callado. Él está esperando el tiempo. Luis se va a llevar a los grandes, porque es un peje grande que van a coger. Eso, uno de los que andan enfermos por ahí, que usted sabe quién es. Esos son la gente que están así, le han hecho. Claro que aprobaron todo eso, el mismo que está en Santiago, como el diputado que está en Santiago, que era jefe de la Cámara de Diputados, que aprobó eso, el Abel Martínez. Ajá, los que lo aprobaron, ellos saben sí, todo. Estamos hablando claro, usted está claro. Gracias, hermano. No, este pueblo no se puede seguir engañando. Buena, quiero llamar a República Dominicana, buena. Buenas noches, licenciado Pedro Gial. Dígale al mundo quién nos habla. Le habla Hortensia del Bronx. Estoy Hortensia, llamando para opinar. Dime, Hortensia, por Dios, esta mafia... 4,000 millones de dólares de la cotilla de nosotros, multiplica eso por 50 para que tú veas cuántos miles de millones de pesos son esos, que se gastaron en Punta Catalina y no sabemos qué pasó, quién se lo llevó, qué es lo que está pasando, esa planta tiene el carro tan dañada, un lote de ceniza. Explícame, por favor, Hortensia. Le voy a explicar lo que pasa ahí. Lo que pasa es que estos ladrones llamados PLDistas, empezando por ¿cómo se llama? Por Leonel, que ese es el cabecilla, y después lo otro que arremató con los otros que entraron, que fue el gobierno de Danilo. Mire, ahí hay que hacer una operación limpieza. Ahí hay que operar y votar toda esa gente, sea quien sea, y ponerle a la gente de Binadel. Se lo estamos diciendo al presidente. Gracias, quite toda esa gente, quite toda esa gente de ahí. Gracias, esa gente que son malos, son unos sinvergüenzas. Nadie sabe si son ellos mismos que la están apagando y la están dañando, que están metidos ahí en Punta Catalina. Gracias, Hortensia. Gracias, Hortensia. Qué llamada. Buena. Buenas noches. Dime, ¿qué vamos a hacer con esto? Tú que sabes de mondongo. Esta cuestión del sistema energético, ¿qué mafia que hay por ahí abajo que nadie quiere entrar a esa gente de frente? Dime. Bueno, mi hermano, lo que pasa es que mientras no agarren a todos estos delincuentes, empezando por Leonel y la policía, mucho de la policía, que es la que tiene la corrupción y la delincuencia ya, no se va a joder el país. Si no se coge las armas y se matan todos esos delincuentes, ladrones, nunca se va a liberar el país. Gracias, hermano. Excelente. Señores, los teléfonos se están explotando. Pero dice Víctor que no hay tiempo. Dame una más, Víctor. Dice Víctor que no tenemos tiempo para más. Señores, vamos a pedirle que es lo importante, porque hay que hablar con prueba, que por favor den el dictamen ya de la auditoría. ¿Qué fue lo que encontraron los auditores que nombró, que mandó el presidente Abinader en Punta Catalina? Señores, eso ahí es, mire, eso no es un pulpo, no. Eso no es un pulpo, no, eso es un tiburón. No, mañana, hombre, me voy aquí. No tiene madre esa persona.